Los fuertes vientos de ayer convirtieron a la ciudad de Albacete en un lugar poco apetecible para pasear. Ayer hubo ayer 10. Los días que hace mucho aire hace más día. En haciendo aire hace más día. Los albaceteños se han despertado hoy con árboles caídos y vallas y señales en el suelo. Son solo algunos de los desperfectos que provocaron ayer las fuertes rachas de viento que dieron al cuerpo de bomberos un día muy ajetreado de trabajo. Realizaron un total de 20 salidas y todas ellas relacionadas con el vendaval. Tuvimos un poquito de todo, desde caída de árboles, caída de tendido eléctrico, eh, tuvimos una salida del de ese adorno, ese helicóptero ornamental que hay en. En la carretera de, de las Peñas y es que las ráfagas de viento llegaron a alcanzar entre 80 y 100 kilómetros por hora. Estaba 120 pero fueron 80. La Agencia Estatal de Meteorología mantuvo la alerta naranja activada en toda la provincia, en la que advertían que las horas más críticas se darían durante la mañana, lo que hizo que el ayuntamiento tomara la decisión de cerrar los parques por precaución. La mañana fue muy duro, sí, en casa me di cuenta, digo, en la casa, y por la tarde he salido con precaución y no pasó nada. El parque estaba cerrado, todo cerrado. Para los ciudadanos también hay una serie de recomendaciones que deben seguir para evitar accidentes. Quitar toldos, recogerlos para que no estén y luego macetas o elementos que en un momento dado puedan caer a la vía pública, pues eh, quitarlos. Y sobre todo cerrar puertas y ventanas eh, si tenemos doble ventana. Eh, procurar que estén las dos cerradas porque pues, las rachas de viento pueden arrancar la hoja y arrojarlas a la calle. Aunque para algunos la mejor prevención en un día así es quedarse en casa. Me quedo en casa, sí, salí lo imprescindible. Ahora un pero antes un gato. Afortunadamente ninguno de los incidentes provocó víctimas o heridos y aunque el viento continúa soplando fuerte las alertas han desaparecido de la agencia estatal de meteorología.